Bueno, mira, te lo he traído aquí para que lo vea Carlos. Esto ya, como estamos diciendo, es otra categoría ya, porque si viste lo de lotería. Es guapísimo. Es la más. Bueno, esta es la cajita. Que sabéis que hago yo con estas cajitas. Como son así grandes, la última la tengo en el vestido de arriba del todo y la tapa la forré en un papel plata. Hola amigos, muy buenos días por la mañana. Bienvenidos un día más a otro canal. Otro canal no, a este canal, a otro vídeo. Ah, porque estamos siempre rascando. Meter los vídeos es algo luego que me gusta. Antes no me gustaba y ahora me gusta verlo. Estoy. Ahora quiero ver estas. Esto está aquí. Lo tengo horrible. ¿Está grabando, Carlos? Sí, ¿eh? No. Pues nada, a mí va a salir. Digo, hoy no voy a encender el ordenador. Digo, además, me apetecía salirme para afuera a tomarme el café fuera. Pero en el trayecto que me he puesto a hacer el café. Y nadie se ha puesto con la manguera aquí en el porche, así es que no puedo me poner perdida. Aparte llevo las. Este tiempo me gustan estas así de verano. Que tengo que ir recambiando, desde luego. Vamos, como las pongo perdidas, luego no puedo entrar. Tengo que pasar descalza, es un coñazo, es un rollazo. Hoy nos va a dar el espectáculo bien la perreta. Porque le hemos encerrado al cachorro. De manera, es normal. Tener un cachorro aquí en libertad es como tener un crío de 3-4 años haciendo de las suyas. El césped se lo está empezando a comer. A los gatos les ataca que tengo que estar constantemente a voces con ella. Es normal, está salvada, es un bebé. Pues así que le hemos buscado un lugar para que esté encerrada y la vamos sacando a ratos. Y los ratos que la saca la estás viendo y la estás controlando. Así que, pues nada, hoy pretendo estar todo el día en la piscina. Era típica, voy a coger el libro y me relajo un montón. Y ahora voy a ver si recojo por aquí dentro. Me estaba en duda si grabar Brock hoy, porque tampoco vamos a hacer nada interesante. Piscina, barbacoa y ya está. Y pero bueno, digo, lo hago. ¿Sabes, Carlos? Ay, tengo la cajita ya que me llevo, la tengo en el coche. No la bajé, venía a cargar ya. Y recogí y que me tuve que comprar que se me rompió un. Mira, ahora no lo dejé por aquí. El. Oye, eso es mis tripas. Un ratón. Mira, Carlos. 9 euros, ya lo 10 euros me llegaba en Amazon. Va bien, ¿eh? Ah, y me compraba vino el trípode, lo voy a enseñar. ¿Y qué me voy a comprar? Claro, tú es que el que tienes para juegos es la. Pero bueno, tampoco costó mucho más. Lo que pensé que tiene cable, pero va 10 veces mejor. No, pues yo lo noto mejor que el otro, así que con eso ya me sobra. Pero para lo que yo lo utilizo, me da igual si de aquí a X tiempo tengo que renovarlo. Si no es el Adrián, que hace euros y me ha durado 7-8 meses, me ha durado 7-8 meses. Y se me ha quedado dos veces, que ese es el problema, que muchas veces cojo aquí las cosas y las traslado para allá, teniendo mi lugar de trabajo allí. Pero no sé, me gusta venir una faca. Y pues se me ha caído. Y son los porrazos. Así que. Mira, Carlos está como los topos. Dice que lo quiero matar. Tiene mucha alergia. Y a mí me gustan las plantas. Ahí no nos complementamos mucho. Pero no tiene alergia. Escucha, hay que tener alergia al gato. Es en pastilla. Y tiene gato. Bueno, yo de gato directamente no lo sé, pero yo, una vecina de ahí, de la de allá, tenía alergia al perro, y tenía perro. A lo mejor no tenía una alergia bestial, ¿no? Pero no puede lo tocaría ser. Mucho. No lo tocaría a lo mejor mucho, no lo sé, no le dejaría que se subiera lógicamente a los sillones, como yo, ¡guau! ¿Sabes lo que ha pasado conmigo? No. Ha venido Ignacio con una mascarilla que le anda guapísima, ahora te la enseño, de Guardia Civil, y no sé si se podrá saber, pero bueno. Y a pasar a la habitación, me he despertado a las 7:30 de la mañana por el perrete de las narices que estaba atacando a un gato, que digo, se lo va a cargar, se lo va a cargar. Total, que yo estaba decidiendo, digo, ¿me salgo a andar o no me salgo a andar? Porque debería de empezar a andar ya, ahora que está ya empezando hace buen tiempo, porque empecé, llovió, dejé de hacerlo. Y a mover un poco el cuerpo, y estaba decidiéndolo. A las 9 mira el reloj, la última vez me quedé durmiendo. Hasta las 11 menos cuarto.
Y ha entrado Ignacio con la mascarilla puesta y no has oído la perra. ¿No la has oído? Se ha puesto como las locas, claro. Ha visto a uno entrar así con ella y nota algo raro y se ha puesto. ¡Oh! No la conocí. Bueno, voy a tomarme el café, hacer la cama que no la he hecho, a recoger cuatro cosas y poco más. Son de estos días que voy a decir, no voy a hacer nada. Pues nada, ahora nos vemos. Concentración absoluta. Bueno, mira, te lo he traído aquí para que lo vea Carlos. Esto ya, como estamos diciendo, es otra categoría ya, porque si viese lo de lotería... Es guapísimo. Es la máxima altura ahora mismo, pero es que así puedo grabar sentado en la que... Ah, pero es que mira lo que tiene aquí, don Carlos. ¿Sabes eso? Sí que no veo. ¿Cómo voy a ver? Un termómetro de eso, ¿cómo se llama? Un nivel. No, bueno. ¿Qué te parece? Para que vea a ver si está nivelado. Y venía con esta bolsita. El tío. Pues os lo voy a poner, os voy a poner el enlace, si queréis, ¿vale? Os lo pondré por aquí por la cajita de información, para si os interesa cogerlo, porque mirad, aparte que lleva, como veis, aquí para el móvil, tú esto lo quitas, ¿vale? De aquí, y lo dejas en la plataforma de abajo para la cámara. Ahora, yo grabo con mi móvil, pero claro, pienso llegar a tener una cámara algún día para hacer las grabaciones. Entonces es algo que mire, que me valiera para luego también. Llevas aquí sus enganches de seguridad para la altura que quieres poner y ya está. Está guapo, ¿sí? Es que el otro me falla una barbaridad. Oye, la Adriana, esto no lo ha colocado bien. Así, uy, es así. Claro. Mira, Carlos, te voy a poner en el trípode. ¡Hala! Ya la hemos jodido la altura. Bueno, voy a seguir que me enredo yo más también. Bueno, la 1:30 pasada del mediodía. Aquí Ignacio con la leña, que la tenemos preparada aquí para hacernos unos muslos asados a la lumbre y un aperitivo que hemos tomado aquí antes. Lo que pasa es que han llamado a mis cuñados que están ahí en casa de mi suegra y un baño nada más me doy yo. Y nos hemos ido ahí a echar una caña. Yo vengo por munición. Porque claro, como soy celíaca, tomo cervezas especiales y me tomo una cerveza allí y quiero otra. Entonces tengo que ir a por ella. Mira lo que hemos hecho con la perra. ¿Dónde la tenemos? A ratitos. Este no. No te puedo sacar. Tienes que tener tu lugar. Sí. Claro que sí, si te voy a sacar de aquí un ratito, claro, para dormir, para cuando no estemos, todo eso, pues tiene que tener su lugar, porque es que me estaba comiendo el césped, me está rompiendo las plantas, es que es normal, es como tener un chiquillo de 3 años en libertad absoluta, pues te va a hacer trastas, es que es lógico, así que va a ser su lugar a ratitos y a ratito fuera, pero cuando esté con supervisión, si no, es imposible. Así que hace un calor impresionante. Llevo ya con hoy 3 días, vamos, de piscina absoluta. Hago mis cosas por las mañanas, es que voy pringada, de las pringas estas que me he hecho. Hago mis cosas por la mañana y ya a mediodía me salgo para afuera y he hecho la tarde con mi librito y toda la historia. Y lo noto un montón, llevo 2 días que me pica tanto la psoriasis. Así que así puedo abrir. Pues nada, a echar el fin de. Vamos a poner las gafas. Y vamos a tomar la cerveza. No lo hago allí. Pues no todo, no les he preguntado, pero bueno. Tampoco, una cosa que esté en mi casa. Estoy en mi casa, grabo, sale. Tampoco lo saco mucho, pero bueno. Prima llego en el móvil y no me apetece. A lo mejor no les hace gracia. Tampoco les he preguntado. Voy a decirle a Ignacio también que venga a mirar la leña porque yo de la leña a lo justo, ¿sabéis? Sé que esto hay que meterlo para adentro, pero poco más me quedé ahí con las ganas que iba a comprar el Mercadona. ¿Sabéis que tengo ganas? Sardinas. Comer sardinas asas. Pues veremos cómo no me pego un puntazo si no bajo luego a la tarde a lo mejor a postas para traerme sardinas. Buf. Ala.
Vamos a echar una caña. Qué bien que viven estos, ¿eh? Mira. Mira. Si es que es que cuando la calor aprieta, lo mejor es dormir. Hala. Vamos para allá. ¡Otro! ¡Hola! ¡Hola, Obama! Plato. Mira, ahí se da cuenta. Mira, a ver, voy a cambiar la cámara para que lo veáis mejor. A ver, ahí no puedo. Ya verás. ¡Ay, qué rico! A la toma, para ti. ¿Qué os pasa a todos? ¿Que os ha dado la música? Bueno, voy a poner estas olivitas, a ver si viene don Ignacio, que hagamos los muslos, a recoger esto un poquito y a darme un baño. Porque aquí como todo está cercado, siempre que salgo a tomar el sol me quito la parte de arriba. Así no se me quedan marcas, salvo que tengamos visitas, ¿no? Entonces, como mi toalla al lado, me lo he puesto. Siempre la tengo por aquí a mano, pues acaso viene alguien. Pero normalmente me lo quito porque me da sol por todos los lados. Entonces tengo las marcas. Así que voy ahora mismo a bañarme porque tengo un calor impresionante. Y voy a grabar un poquitín mientras que viene Ignacio, porque ahora ponemos la música también y ya. Con el rollo del copyright. Pues nada, vamos a darnos un bañito. Hola amigos, muy buenos días porque han pasado ya 2 días más. El sábado al final nos liamos, me refiero a que estuvimos, claro, ya, como os comenté, de mis, a ver, ¿cómo os cogería yo para que estéis bien enfocados? Con mis cuñados, con mi, es que la cosa es con la mano contraria, espera, y vuelta, así, con mis cuñados echando una caña, luego llegamos aquí al porche, como os dije, pasamos el día de la piscina bañándonos, hacer también barbacoa, que ya comimos con Adrián, que estaba aquí, porque claro, los fines de semana trabaja. Y nada, y luego por la tarde vinieron unos, bueno, miento, amigos no son, son clientes de Ignacio, que al final la mujer resultó que nos hemos criado en el mismo barrio. Nos conocíamos de vista, nada más, pero vamos, que nos conocíamos de vista. Y ya pues echamos la tarde y ya cenamos ya también, así es que claro, la cámara pues ya no la cogí. Y estuve dudando si continuar con este blog, porque digo, va a haber un poquito de un día, digo, y otro poco de otro, pero bueno. Ahí queda, lo grabé y ya está, o sea, lo pondré. Y digo, pues nada, voy a contar cositas esta mañana. Pues hace un día, ha cambiado el tiempo, una barbaridad. Ayer domingo estuvimos en casa aquí todo el día, no salimos para afuera, porque la verdad es que hacía fresco. Fresco para estar bañándote. Con lo bien que llevaba yo la psoriasis estos días. Y ahora, bueno, vamos a salir para afuera porque, bueno, tengo que coger una cosa. No he salido, pero por la ventana entra el aire fresco y ya está nublo. Así que tenía pensado irme a andar. Digo, me voy andando por la mañana en ayunas y así vengo y me ducho y aprovecho también, tomo el sol y demás. Que estaba dudando, digo, ¿me lavo la cabeza o no? Pues si me va, pues qué narices. No hace día de piscina para nada, así que. Yo no sé qué le pasa, siempre está el tiempo trastornado, pero es que ahora parece que está más. Se ve que le afecta también todo. Así que nada, me duché, recogí un poquito, porque tampoco tenía mucho que hacer, he hecho la cama. Son las 10:30, estoy tomando el café ahora, me levanté el 9:15 o por ahí. Lo primero que hice es ducharme y arreglarme ya el resto de cosas. Ah, os quería contar, de Carlos. Salió ayer la videoreacción. Miento, salió el vídeo, pero no pude hacer la videoreacción. Porque, creo que no lo he contado. No, María, la novia de Carlos, se ha independizado, ¿no? Se ha ido a vivir a un piso con una amiga. Entonces, claro, eso fue el sábado. Dice Carlos que se quedaba a dormir con ella. Total, que iba a venir ayer, dice, pues mira, como es domingo, y él trabaja los fines de semana, dice, pues así cuando salga de trabajar nos vamos, nos comemos también por ahí algo, un helado y tal. Bueno, todo, se ha quedado a dormir allí también. Entonces no estaba Carlos para hacer la videoración y me avisó a las 6:30.
Y era a las 7. Digo, pues nada, no me da tiempo ni a preparar, ni ganas tenía yo ya, ni si no está Carlos. Pero bueno, ha quedado el segundo puesto, ¿vale? Metálico parece que son 100 euros lo que le dan y ya está. No sé si le dan alguna cosa más, pero bueno. El primero no me acuerdo del primer premio cuánto era, no me acuerdo. Y el tercer premio, creo que era 50 euros metálico, o sea, no lo sé, no me hagáis caso. Si veis el vídeo, seguramente que dirán los premios, si veis el vídeo anterior que puse. Así que, pues nada. Lo que no nos gustaba es eso, que está votando la gente de la calle, como comenté. Si yo tengo más amigos o yo tengo más conocidos o es a través de las redes sociales, ese lo voto porque me gusta más su bañador. No es muy... que debería haber sido los jueces, ya está, de la forma que nosotros opinamos. Hoy ha quedado en segundo puesto, está muy bien a nivel nacional, pero que lo vemos, eso ya lo dije en otro vídeo y lo sigo manteniendo, pienso igual. Aunque hubiera salido Carlos el primero, opino igual, ¿eh? Así que, voy a recoger, que tengo la cajita que os comenté de ropa, la recogí el viernes. Lo que pasa es que, claro, como os he contado, el sábado estuve liada. Y ayer domingo no tenía ganas de vídeos, estuvimos ahí de películas y de todo eso así. Entonces lleva tiempo también el ponerte a grabar. Y lo quiero hacer esta tarde. Así que voy a organizarme con el ordenador, hacer un par de cosas que tengo que hacer. Déjame la comida hecha. Voy a hacer lentejas hoy. Y poco más. Para así a primera hora de la tarde empezar a grabar. Yo no sé beber cuando tengo la cámara delante. Pues acompañadme, que os voy a enseñar la cajita. ¿Esa ya me he puesto? No, a ver. Ahora me comen todos. Aquí. Que si no salen y... Ala, si no me enfoco bien. Madre mía, que me estoy enfocando la las tetoras. Ala, así. Mira, hoy llevo un mono. Es que muchas veces me preguntéis también. Un mono. Porque como hace más fresco, digo, pues, pantalón largo hoy. Pero que bueno, como hoy es día de grabaciones, el mono este de un rato puesto, luego después me pongo otra cosa y luego, porque voy a hacer varias, y venga, cambiadme. Voy a poner la llave, porque si dejo abierto se me curan todos. Mira la maripili, está aquí. Te voy a cerrar allí, que aullar, y por no sentirla aullar, la sacamos, y no es eso. Porque está ahora suelta por aquí. ¡Ah! ¡Qué fresco! Va a quedar premojado. A ver, bueno, no ha tocado el césped. O sea, lo hemos puesto así al revés. Porque de aquí me la había roto todo este trozo ya. Todo ese trozo de ahí lo había comido ya. Desgracia. No destroza nada. Es que como chilla, pues no la quisimos cerrar anoche. Porque si no nos pega la noche. Pues lo tengo, ya os digo, una caja de ropa, 10 prendas, que no tengo ni idea de lo que es. Aquí metido, y no cogerlo, ¡buah! No lo he abierto, está precintada, Está precintada, pues quiero grabar eso y creo que voy a hacer alguna videoración que llevo tiempo sin hacer. La gente me las pide. Son vídeos que no monetizan luego, pero bueno, me da igual. Hombre, mira lo que está haciendo. ¿Ves? ¿Qué has hecho? Aburrimiento de verdad, Lo que pasa es que cada 2 o 3 días le echo amoníaco y jabón de este de losa que hace mi suegra para limpiarlo. Porque, por más que quieras estar encima, es un cachorro. Pero que no, que voy a coger ahora. Conforme dejo el vídeo, voy a encerrarla allí. Encerrarla porque si no es que es imposible y no la puedes educar. Es un cachorro y no está enseñada. Diré que será así. Bueno, pues nada, pues yo creo que voy a despedir al vídeo. Tengo una compañía y así ves la luz del día hoy. Ay. Pues nada, esta es la cajita, que sabéis que hago yo con estas cajitas. Como son así grandes, la última la tengo en el vestido arriba del todo y la tapa la forré en un papel plata. Y tengo aquí metidas, guardadas los gorros de lana, los guantes, así algunas cosetas. Entonces las tengo ahí arriba del todo. Así que, pues nada. El sobre, bueno, da igual, luego ya lo quitaré. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a ver una de las cositas que tengo que hacer porque hoy es lunes. Para hoy el vídeo quiero sacar este ya y editarlo
para que esté por lo menos mañana. Así que hoy es lunes y claro, mañana martes, porque para hoy tenéis el de hoy ese de los tatus que habéis visto. Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Dadle al like, suscribiros y todas esas cosas que ya os las sabéis de memoria. ¿Vale? Así que, pues nada, o sea, mitad y mitad. Os quiero. Un beso.